En el encendido, prácticamente todas las locomotoras son muy parecidas a la hora de encender y de funcionar, es el principio de funcionamiento. Luego, cada una, a la hora de funcionar en la vía, en la forma de producir, de hacer presión, todo eso pues cambia, depende de cada una y de su tamaño. Planos de la original no hay, pero hay bocetos y algunos dibujos y alguna fotografía de los últimos años, de final del siglo XIX, donde se podían ver diferencias, pequeñas diferencias, como el diámetro de rueda, alguna válvula de seguridad que había en medio de la caldera, que posiblemente fuera una modificación respecto a sus orígenes, y poco más. La locomotora tiene algunas mejoras que se hicieron, por ejemplo, el tema del engarce de cilindros, y alguna cosita más, algún detalle mecánico, que los materiales eran mejores, claro. Esta locomotora tiene una rueda de 1,75 m, la original era superior. Esta máquina está autorizada a circular a 60 km por hora, pero por el diámetro de rueda, por ejemplo, las máquinas de la serie 1700 pues también tenían rueda de 1,75 m, o la 1800 como que tenemos ahí detrás, y aquellas máquinas corrían hasta 100 o 110 km por hora. Se enciende cada primer domingo de mes, por dos motivos: de cara al mantenimiento, porque es bueno irla manteniendo en marcha y manteniéndola viva y reparando las pequeñas cosas que van saliendo, y por otro lado, de cara a que el museo pues hace el esfuerzo de tener la máquina funcionando una vez al mes, para que la gente también la pueda ver, ya que da mucha vida y la gente lo agradece mucho, el poder ver la máquina funcionando. Hay mucha gente que no ha visto nunca una máquina de vapor funcionando. Thank you.